Bo día a todos. Propoñemos para abrir a segunda xornada da Semana de Filosofía unha reflexión sobre os conceptos políticos. Os conceptos políticos tiveron na historia unha dimensión transformadora que se observa en distintas épocas e lugares. Detrás de moitas loitas e cambios atopamos un ancello de liberdade, de xustiza, de igualdade ou de democracia. Herdamos estes conceptos e agora os atopamos apropiados pola ideoloxía dominante. A veces de forma trivial, como a liberdade que sabe a chocolate do anuncio publicitario, e a veces de maneira perversa, como a liberdade duradeira da operación militar contra Afganistán. Pero, en todo caso, vivimos nun mundo libre, pois somos libres de mercar calquera obxecto ou servicio sempre que teñamos cartos, ou somos libres de escoller entre distintas marcas de detergente. Vivimos nunha democracia, porque podemos votar periódicamente. Somos cidadáns, porque temos uns papéis que así o acreditan, e somos iguais porque as leis o proclaman. Pero a realidade é recalcitrante. Se a liberdade depende do nivel adquisitivo, entón algúns son máis libres que outros ou incluso hai que non son libres en absoluto. Onde quedou a proclamada igualdade? E que sentido ten loitar para adquirir ou defender esta liberdade? Ademais, algúns son máis poderosos que outros. Calquera xerifalte do IBEX ten máis poder non xa camín ou que vos ou que todos nos xuntos, senón que milleiros. E sendo así, nun mundo onde se producen evidentes desequilibrios de poder en función novamente da cuestión económica, onde quedou a democracia? Por iso consideramos importante reflexionar sobre estes conceptos políticos. Levan eles mesmos na súa xénese a impronta que os convertirán o que son agora, é dicir, en conceptos legitimatorios do statu quo, ou foron conceptos que no traxín da historia e da loita ideolóxica acabaron deturpados para ser baleirados do seu potencial emancipador? É preciso encher de novo estes significantes, ou tal vez forxar novos conceptos que orienten a praxe política? Son moitas as dúbidas as que esta cuestión nos suscita. Para poñer un pouco de luz nesta noite onde todos os gatos son libres e demócratas, invitamos a Concha Roldán Panadero a Pontevedra. Concha Roldán dirixe o Instituto de Filosofía do Consello Superior de Investigacións Científicas, CSIC, onde coordina a liña de investigación Conceptos e Valores. Dirixe o proxecto e máis de Prismas Filosófico-Morais das Crises, cara a unha nova pedagogía social. Nas súas numerosas publicacións atopamos reflexións sobre a filosofía moderna, a ilustración, a ética e a filosofía da historia. Tamén preside a Asociación de Ética e Filosofía Política. É licenciada en Filosofía e Ciencias da Educación na Complutense de Madrid e doutora en Filosofía pola mesma universidade. Antes de obter a súa plaza como científica titular do CSIC no ano 97, Concha alternou estadías en Madrid e Alemanha en diversas institucións e universidades, como a Universidade Técnica de Berlín, a Universidade de Múnich ou a Universidade de Mainz. No seu campo de experiencia e de intenso traballo están presentes estes conceptos centrais do pensamento político que hoxe queremos poñer sobre a mesa. Agradecemos moito entón a Concha a súa presencia en Pontevedra para participar na semana. Es así como está abierto, ¿verdad? Pues soy yo la que os agradezco profundamente el que me hayáis invitado al Aula Castelao, que como recordábamos ayer con María José Agra, pues ya lleva sus 30 años de buena andadura, ¿no? Y haber llegado hasta aquí. Bueno, pues para mí es un honor estar aquí y además, bueno, en este foro de un teatro se siente uno también como en ese gran teatro del mundo, ¿no? Entonces, bueno, eu non falo galego, mas disfruto mucho de vuestra lengua y de vuestra tierra y a pesar de la lluvia y de este catarro que me he pillado y que estoy arrastrándolo y que espero que me deje cumplir con una mediana profesionalidad con esta conferencia que me habéis encomendado. Bueno, pues Mercedes ya casi ha hecho un resumen de cuál es el tema fundamental de la conferencia. Yo entonces voy a ir, en el tiempo que me han dado, voy a procurar hablar lo más posible. Si veo que hay algún aspecto, leeré para tampoco hacerme tan larga. Pero lo fundamental, digamos, es esa segunda parte que tenemos después de la pausa, porque esto es un puente. Yo voy a hablar ahora del puente que se tiende entre la teoría y la práctica, un puente que también el conferenciante tiende con su auditorio, porque entre todos, digamos, o sea, en aquellas cosas que no hayan quedado claras o en aquellas otras cosas que se puedan explicitar o que no se esté de acuerdo, que queramos discutir, o sea, yo creo firmemente en la función dialógica y de controversia, ¿no?, para poder
avanzar juntos en esta tarea que parece que estamos abocados de empezar renovar esta conceptualización, ¿no?, de la política, de los conceptos políticos. Yo titulaba esta conferencia Crisis, adelgazamiento y deformación de los conceptos ético-políticos. Y quiero hacer una referencia primero a este título, que en principio está puesto también de manera provocativa, tú ya has hecho algunas alusiones. Estamos ya saturados de oír hablar de crisis, porque la crisis además se dice de muchas maneras, o sea, no solo de hablar, o sea, de vivir, de estar inmersos en esa crisis económica, pero es una crisis además plural, ¿no? Se habla también de crisis de valores, se habla en este contexto en el que estamos hablando de crisis de la política misma, de crisis de esos conceptos políticos. Pero yo quería empezar diciendo que este concepto de crisis tampoco es novedoso. O sea, justamente a los inicios de la modernidad ya había unos anuncios por parte de un autor como Leibniz, al que yo he dedicado muchos esfuerzos, porque bueno, aquí yo quiero dejar claro que me habéis invitado como moderna, posmoderna, o sea, yo hago un brindis a una cierta modernidad y a unos clásicos que me parece que todavía nos pueden ser más que útiles. Bueno, ahora mismo hablaba en la radio que me llamaron un momento y justo empecé también diciendo, y quiero mencionarlo ahora, que me parece absolutamente, bueno, me falta la palabra para calificar a lo que están haciendo con la filosofía en estos momentos, que la están erradicando de la educación, que la están erradicando de la enseñanza secundaria, cuando justamente existe un movimiento, no solo de los que hacemos filosofía, también hay una demanda, no solo filosofía para la secundaria, hay filosofía para niños, porque hay, por una parte, la idea de nuestra genealogía, como decía Nietzsche, ¿no? O sea, tenemos que ser conscientes de, por una parte, de las malas pasadas del pasado, como decía Manuel Cruz, es decir, que de muchos de aquellos barros vinieron estos lodos, pero también hay muchas ideas que no se desarrollaron. Hay otras ilustraciones, como subrayan autores como Julio Seoane o como Alicia Puleo. Hubo sobre todo una erradicación de la historia de la filosofía de las mujeres. Hay una ausencia absoluta en las historias de la filosofía de todas aquellas. Bueno, ahora empezamos a oír hablar de Hannah Arendt, parece que es para muestra un botón, ella está en todos los lugares, pero bueno, hubo otras muchas filósofas que al final yo me voy a referir, por ejemplo, pues a Marie de Gournay, ¿no?, que escribió un discurso sobre la igualdad, en fin. Para que quede un poco claro cuál es mi posición, o sea, a mí me parece que hay también un potencial creador que podemos sacar también de esa herencia no desarrollada, lo que no fue una línea triunfante. Yo escribía en Entre Cassandra y Clío que hubo una línea triunfante de la Ilustración, ¿no? Esa es la, digamos, sería la línea mediática, podríamos decir ahora, ¿no? Hubo algunos autores que fueron promovidos en aquella República de las Letras del momento y otros autores, autoras sobre todo, que quedaron ocultos, que forman esa parte oculta de ese iceberg, que a lo mejor, si estamos acusando, digamos, de ilegitimidad a la modernidad, a lo mejor no tenemos que estar acusándola a toda, o a lo mejor hay otros, como dice Jonathan Israel, también hay esos puntos, ¿no?, oscuros que podemos iluminar. Bueno, yo decía que este concepto de crisis, esta crisis que asola Europa, decía Leibniz a finales del siglo XVII, ya ha ido aflorando en muchos momentos de la historia. Pero yo quería emplear también este concepto de crisis relacionado con la enfermedad, y no justo solo porque yo tenga hoy un catarazo impresionante, sino porque ese momento crítico que hace la crisis es el que quizá pueda posibilitarnos el hacer un diagnóstico
de esa enfermedad. Ahora nosotros, ya con un poco más de distancia de la crítica de la posmodernidad, quizá podemos contemplar también en toda su amplitud toda una época que en décadas anteriores estábamos demasiado pegados a esa crítica y todo nos iba en apoyar la crítica posmoderna o en oponernos a ellas, ¿no? Entonces, ese diagnóstico al que yo me quiero referir aquí es justamente este diagnóstico de adelgazamiento y de deformación, es decir, que esos conceptos que han poblado los discursos políticos durante todos los periodos anteriores, empezando por el concepto mismo de política, concepto de democracia, concepto de justicia, concepto de libertad. La libertad ha sido quizá el concepto estrella de toda la época anterior que nos ha conducido del liberalismo, de un liberalismo político, a un capitalismo en el que estamos inmersos, como tú muy bien decías en tu presentación. Esa idea de mercantilismo sale de la misma idea de libertad. Entonces, a esto es a lo que me refiero. O sea, hay un adelgazamiento porque quizá la libertad tiene muchas otras facetas que hemos ido deshojando, hemos ido perdiendo por el camino para quedarnos con esta libertad engañosa, además, porque solo podemos comprar si tenemos el dinero para poder hacerlo, si tenemos el trabajo para poder obtener ese dinero. Pero, aparte de esa libertad, digamos, de adquisición o a la libertad de expresión, también hablamos de la libertad de expresión, que también es engañosa. O sea, estamos empleando, por una parte, conceptos que los estamos vaciando y, por otra parte, los estamos también deformando. Y cuando digo los estamos, no los estamos deformando todos en la misma medida. Creo que hay que afrontar también desde la filosofía, sobre todo, ese concepto de responsabilidad que no a todos atañe por igual. Esta semana se titula Filosofía y Política y hay unos responsables que son nuestros políticos, digamos, los que hacen la política práctica, que tienen una responsabilidad mucho mayor que aquellos que hemos pedido que nos representen, porque muchas veces la ciudadanía está lanzando unas demandas y a esa clase política que no son en absoluto atendidas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese puente entre la filosofía y la práctica que se ha perdido? Por una parte, se ha perdido la relación entre una teoría política. Bueno, yo no soy teórica de ciencia política, yo me dedico más bien a filosofía de la historia, a reflexión de ética y filosofía política en este sentido, pero me parece que hay un camino, digamos, un puente que reconstruir que va desde la teoría a la práctica, que bueno, ya fue un lema que también Leibniz, lo quiero mencionar porque hace 300 años que murió y yo le dediqué la tesis y este librito que saqué el año pasado un poco para desencasillarlo también de esa idea de la monadología y de la idea de que vivimos en el mejor de los mundos que le achacaba a Voltaire, ¿no? Entonces digo, este tema, este lema de teoría cum praxis, que también luego heredaría Kant para hablar justo de los conceptos que sin esa práctica serían vacíos. Digo, por una parte, hay de tender este puente desde la teoría hacia la práctica, pero también viceversa, es decir, que desde la práctica, y esa es la demanda, o sea, los que nos dedicamos a reflexionar, digamos, a hacer filosofía, nos dedicamos al amplio campo del pensamiento, no podemos dar la espalda a lo que es nuestro contexto histórico, a lo que es nuestra sociedad. O sea, en este sentido, reflexionamos
reflexionamos desde el presente, pero a mí me gusta reivindicar en este sentido, hacer una rehabilitación de una filosofía de la historia que no fue, obviamente, ese gran relato que criticó y muy bien criticado. Ahora me voy a referir un poco a las bondades que recibimos de la crítica posmoderna, ¿no? Ese gran relato de la filosofía clásica de la historia que fue criticado, pero desde nuestra reflexión desde el presente hemos de conjugar los tres tiempos, es decir, hay que también conjugar el pasado y hay que conjugar el futuro, es decir, que tenemos por una parte la obligación de volvernos a mirar de dónde venimos, cuál es esa nuestra genealogía, nuestra herencia cultural, pero en un pasado que no es un pasado cerrado, que no es un pasado con esa historia de los vencedores, que es la que nos han transmitido, sino que es un pasado, como le criticaba Danto a Peirce, es un pasado abierto, es decir, un pasado al que también podemos volver desde nuestras propias demandas. Pero, digo, conjugamos los tres tiempos porque desde el presente tenemos también esa responsabilidad por el futuro. Ahora hablamos, por eso digo que los conceptos también evolucionan, o sea, yo creo que hay una propia vida de los conceptos, aparte de la que, de la que le damos con nuestra propia reflexión. Parecería como si los conceptos mismos, por ósmosis, se pregnaran de su contexto. Y este concepto, digamos, de justicia intergeneracional, que durante una época ha sido ese boom de la memoria, ¿no? Era más bien justicia intergeneracional con el pasado, ¿no? Con las víctimas, con los holocaustos del pasado. Teníamos que asumir esos errores que habían realizado nuestros antecesores, o sea, teníamos que asumirlo nosotros. Era un poco la idea que se tendía desde todos los estudios que se han hecho sobre memoria histórica, pero parece que ahora la justicia intergeneracional queremos dar una mirada más hacia el futuro, ¿no? Por eso digo que para una reflexión sobre filosofía de la historia hay que conjugar los tres tiempos, porque ¿qué mundo es el que queremos dejar a nuestros hijos, hijas, a nuestros nietos y nietas? De ahí, por una parte, la reflexión ecológica, que es muy importante, pero no es la única, ¿no? Dentro de la reflexión política, o sea, la reflexión ecológica, como muy bien han subrayado en sus trabajos Jorge Richman o Alicia Puleo, tienen esta preocupación, ¿no?, por la ecología, pero esto se enmarcaría dentro de una preocupación política más amplia, que es a la que yo me estoy queriendo referir todo el tiempo, como una posible recuperación de una manera, digamos, más fuerte de conceptualizar en filosofía. Lo bueno de la crítica posmoderna, frente a esos grandes relatos, frente a esa verdad absoluta, frente a esa historia universal, decía, de los vencedores, frente a ese desarrollo de la idea de progreso que también ha criticado, entre otros, Hannah Arendt, fue ese baño de modestia en el que sumió a nuestro propio pensamiento, es decir, ese romper en mil pedazos la idea de lo absoluto, de esa verdad absoluta. Pero en esa crítica, digamos, en esa buena crítica que ejercieron los pensadores de la llamada posmodernidad, también se coló esa llamada debilidad de pensamiento, como Bátimo decía, el pensiero débole, ¿no?, que desemboca también, y yo creo que ahora lo podemos ver con toda claridad, en la reducción a un pensamiento único, ¿eh? A un pensamiento único. Estamos criticando la ilegitimidad de la modernidad, que por haber construido esa idea de una historia universal transmitiendo como una verdad absoluta, y sin embargo desde la crítica posmoderna llegamos también a la reducción a un pensamiento único, que es la mejor forma de que triunfe esa mercantilización de la que hablábamos, que es la última vuelta de tuerca del capitalismo. En un mundo globalizado, en un mundo globalizado, frente a la idea que hemos querido reivindicar de una mundialización donde existe la cuando hablamos de lo internacional,
estamos justamente hablando de esa relación entre una pluralidad, una multiplicidad de visiones de esa realidad histórica, de esa realidad política, de esa realidad social. Pero eso no es lo mismo que la reducción a que todos tenemos que pensar bajo la égida que nos está marcando desde una determinada ideología claramente capitalista y mercantilista. Entonces, en un pensamiento único donde además, como decía Koselleck, la aceleración histórica desemboca en una inmediatez mediática también. O sea, la inmediatez mediática en la que estamos sumidos con Facebook, con Twitter, con que lo que está aconteciendo tiene que estar, bueno, yo no sé si esto se está retransmitiendo en este momento, pero tiene que estar haciendo eco en el mismo momento, en el mismo instante. Esta inmediatez tiene la bondad periodística de la noticia que además se transmite, no sé si está José por aquí, se transmite de forma escueta, telegráfica. Lo que importa es llegar inmediatamente, saber, estar sentado en lo que está pasando. Pero esta inmediatez es enemiga de la reflexión filosófica. O sea, la reflexión filosófica necesita justamente el digerir todo aquello que nos está llegando como una noticia que además, y esto es lo que yo provocativamente quiero también transmitir, esa creación, digamos, de opinión pública, que a veces parte de los propios medios, pero que en gran mayoría de las veces está partiendo de una ideología política que se nos está queriendo también transmitir para crear esa opinión pública. Porque, en definitiva, lo que parece que está interesando en este adelgazamiento y deformación a que estamos asistiendo en la política es que lo que interesa es conservar el poder. O sea, en este país, bueno, igual que no en muchos otros en Europa y en otros lugares, no conoce nadie lo que es dimitir. O sea, uno, como decía aquella canción de hace décadas que decía sillón de mis entreteras, ¿no? O sea, esto de llegar a una cota de poder y asentarse en ella y transmitir esa opinión pública también para poder conservar este estado de cosas, pues yo, la verdad, no sé si se me acusará de teoría de la sospecha, pero me parece que eso está ahí detrás, ¿no? Crisis, empezaba diciendo. Crisis, crítica y crisis fue justamente el título que dio a su tesis doctoral Koselleck. Y esta idea de crítica es la otra a la que estamos intentando reivindicar cuando queremos que permanezca la filosofía en la educación, porque por más vueltas que le demos, la educación sigue siendo el aspecto más importante para que también haya una repartición de lo que Amartya Sen y Martha Nussbaum consideraban como las capacidades. Es decir, por una parte hemos estado hablando todo el tiempo de la igualdad de oportunidades, pero por otra parte para que las capacidades y los bienes, porque también nos hemos olvidado de hablar en política de conceptos que a mí me parece que pueden volver a reivindicarse de toda la filosofía clásica, como son la idea de bien común, como es cuando estamos hablando de bien común. Hablamos a veces de calidad de vida. Calidad de vida, pero ¿es calidad de vida la idea de bien común o es calidad de vida para unos pocos que pueden adquirir esa calidad de vida? Bueno, ¿por qué no hablamos de felicidad? O sea, que es un término que, bueno, también ha sido muy criticado por la idea de que esa felicidad absoluta, bueno, no hablemos de felicidad absoluta, pero hablemos de dar contenido a un concepto que tiene que ver con el deseo legítimo de la humanidad, que es el tener, el acceder, digamos, a unos bienes y que nos permitan desarrollar nuestra propia vida. Esa sería
la idea positiva de la libertad, ¿no? No solo el que no me estén interfiriendo desde fuera o el que no me estén, digamos, impidiendo, sino el que yo pueda realmente con un contenido tener las claves para poder desarrollar esa propia vida. Hablaba de aceleración. Hace años decíamos que paren el mundo, que me quiero bajar. Pues yo creo que ahora llegamos un poco también a eso en muchos momentos, ¿no? Porque faltan, ya digo, esas horas al día para poder hacer el desarrollo de nuestra profesión, que voy a hablar luego más adelante de los giros, desde el giro lingüístico hasta el giro icónico, pero esa apuesta mediática también por la imagen, que como dice el refrán popular, una imagen vale más que mil palabras, pero vale realmente más que mil palabras, o sea, realmente lo que nos está es dando un impacto, pero para poder sacar toda su productividad a ese impacto, hay que digerir luego esa imagen, hay que reflexionar y conceptualizar, o sea, volver esa imagen también en palabras. O sea, lo queramos o no, pensamos a través del lenguaje. No solo nos expresamos a través del lenguaje, el lenguaje forma parte de no solo de los que nos dedicamos a hacer filosofía, sino de cualquier reflexión que cualquier ciudadano, que por eso digo que además sería importante esta educación en la crítica, en la crítica y en la argumentación, es decir, no solo conocer cuál es nuestra herencia, esa genealogía cultural de la que venimos, porque así también conocemos las otras culturas, o sea, nosotros debemos también saber desarmar y mirar críticamente todo aquello que hemos recibido y que muchas veces viene, como ha subrayado también Koselleck y Leibniz y muchos otros autores, de una secularización de una idea religiosa. Ahora hablamos de las luchas de culturas y rascando al final llegamos también a hablar de las diferentes religiones. Aunque estemos reflexionando desde el laicismo, que yo desde luego reivindico, hay un sustrato que hemos recibido en toda nuestra educación que tiene que ver con unas claves de una moralización cristiana, que si queremos trasladar a una reflexión ético-política laica, tenemos también que saber desarmar y saber entender, sobre todo por lo que luego supone muchas veces la oposición con otras culturas que tienen a la base también otros sustratos religiosos diferentes, ¿no? Entonces, bueno, decía el diagnóstico tras esa deconstrucción, digamos, que hemos de la que hemos sido testigos con esta, ya digo, en principio buena crítica de la posmodernidad, tras esa deconstrucción, que es lo fácil, porque deconstruir, desde luego, cuesta mucho menos, o sea, acabar con lo que está, digamos, dejando de ser vigente es más fácil, pero ahora nos encontramos ante la necesidad de una nueva articulación conceptual de la realidad. O sea, hay, digamos, en este arsenal ético-político, hay unos conceptos como esos odres viejos para el vino nuevo, ¿no? Que son como unas carcasas terminológicas. Podemos decir, en definitiva, son palabras, son las mismas palabras, pero lo que les estamos es demandando un contenido diferente que sea capaz de responder a otro momento histórico, contexto político que estamos viviendo en la actualidad. Pues movimientos como fue el famoso 15M, que bueno, parece que hace mucho tiempo con esta aceleración que vivimos, pero fue hace nada. Era también un poco esta la apuesta, ¿no? Esa apuesta de construir una clase política, una política, digamos, de grandes partidos,
Y bueno, pues ahí estamos varados. O sea, no voy a ponerme aquí ahora, luego si esto puede salir perfectamente en el coloquio, ¿no? Pero bueno, estamos ahora varados en un momento de impasse en el que ni siquiera sabemos si vamos a tener que volver a hacer unas elecciones. En fin, ¿es esto lo que estamos queriendo los ciudadanos? Yo creo que los ciudadanos estamos gritando otra serie de cosas y lo que queremos es que se intente hacer todo lo posible por esta nueva articulación conceptual de esa realidad política. Los conceptos que barajamos, desde luego, han perdido su sentido moderno, digo, aunque sigan siendo los mismos términos o las mismas palabras. Mi propuesta decía teoría con praxis. Bueno, me ha presentado Mercedes como investigadora de una línea que se llama Conceptos y Valores, pero pertenezco en realidad a un grupo de investigación al que le hemos dado ese título, teoría con praxis, que lo que también reivindica es la vuelta a la complejidad. La vuelta a la complejidad, decía, por una parte, desde el reposo del pensamiento, pero también a una creatividad que no tiene que dar la espalda al mundo de la filosofía clásica. Leibniz hablaba de la filosofía como ars demonstrandi y ars inveniendi. Este ars inveniendi es en el que me parece que se ha pecado más desde la filosofía ético-política en los últimos tiempos, es lo que más ha faltado. Por eso decía, yo reivindico una vuelta a la ilustración, pero en ese sentido literal del término, en el que reivindico también la educación. Es decir, bueno, fue ese término fatídico de educación para la ciudadanía, que no quiero mencionar aquí, que acabó con la enseñanza también de una ética laica en la escuela, porque claro, al convertirla en una asignatura que en el mejor de los casos se da durante una hora y que no se puede desarrollar apenas ningún programa, ¿no?, con verdadero calado, pues claro, se termina convirtiendo en lo que llamábamos siempre una María, es decir, el hacer, digamos, esa asignatura, pues en lugar de la religión, para el alumnado, ¿qué es lo más fácil, qué es lo más difícil?, ¿me van a poner una nota?, ¿no me van a poner una nota? Al final termina perdiéndose el sentido que, sobre todo en nuestras sociedades, que son cada vez más multiculturales o más interculturales. O sea, lo de multiculti parece, a mí me gusta más definirlo como intercultural, pero que es, digamos, la existencia cada vez mayor, bueno, a veces desgraciadamente por esta avalancha de refugiados a los que tampoco sabemos dar acogida, o no sabe dar acogida nuestras políticas, pero, digamos, tener que dar respuesta a hacer una educación que sea, digamos, en este sentido, posibilitadora de esas capacidades, independientemente de la educación familiar cultural que pueda tener una familia, digamos, de Pontevedra, o pueda tener una familia que haya venido de algún país musulmán y que esté viviendo entre nosotros, ¿no? Entonces, bueno, todas estas tradiciones también, digamos, culturales, que a mí me parece que hay que erradicar, pues, por ejemplo, la ablación del clítoris en muchas culturas, ¿no? ¿Qué significa? Por eso hablaba de lo de multiculti, que parecía que con el pensamiento se podía hacer lo mismo que con las diferentes músicas o con las diferentes, digamos, tradiciones culinarias. No, o sea, hay una diferencia
entre todas esas tradiciones folclóricas, digamos, que pueden tener las distintas culturas, pero hay, digamos, una responsabilidad ético-política que al menos nosotros hemos adquirido, que tiene que ver con la integridad de los propios seres humanos y que, por ejemplo, pues la violencia o la mutilación del cuerpo tendríamos que combatirla. Y esto se puede hacer desde la educación, ¿no? Digo, entonces, este sentido, una vuelta a la ilustración en el sentido literal del término, ¿no? No para resucitar un tiempo pasado. Bueno, decía esto en Entre Cassandra y Cleo, decía que me oponía yo radicalmente a esa línea triunfante, ¿no? A ese gran relato que triunfó en la era que era la historia de los poderosos y los vencedores. Y durante décadas hablamos de esa ilustración incompleta, de esa ilustración insatisfecha, esas críticas que se hicieron desde la propia Escuela de Frankfurt con la dialéctica de la ilustración de Adorno y Horkheimer. No en vano, todas estas críticas, ahora viéndolas con la distancia también histórica, no en vano, ellos, entre los propios autores del momento, había una oposición, por ejemplo, entre Adorno y Horkheimer y Koselleck, y me parece que si se analiza, por ejemplo, la herencia que en el propio Koselleck, con todas las bondades que tiene su historia conceptual, aparece del pensamiento de Heidegger o del pensamiento de Carl Schmitt, pues a mí me parece que no en vano se está haciendo esta crítica, porque en el fondo es una propia lucha política también la que se está manteniendo en la época, ¿no? Y bueno, fueron muchos años después cuando afloró, ¿no?, todo el pasado, digamos, vinculado más al nazismo del pensamiento de Heidegger, al que, bueno, se había estudiado al margen de su contexto, ¿no? Esos son un poco los peligros que también transmitía esta historia universal, esta historia que parecía que tenía esa capacidad de absolutez al margen del contexto histórico, cuando no, o sea, no hay digamos, pensamientos que sean puros en este sentido. O sea, cada filosofía política está también manando de una respuesta, y las respuestas biográficas son importantes. O sea, no es lo mismo haber participado, digamos, de un pensamiento de dictadura o de un pensamiento de nazismo que haberlo criticado, haber querido transformar, digamos, desde otro pensamiento, ¿no? Por eso quizá ahora también se habla de la vuelta a Marx, ¿no? O sea, hay un intento de buscar también en otro giro pragmático distinto a este que venía del giro lingüístico, de estar buscando, ya digo, esa posibilidad también transformadora de la realidad. Yo aquí me refería a este aspecto de la vuelta a la complejidad, que ya escribí hace algunos años en un artículo en Inseguridades, lo pueden buscar si quieren leer, en 1997, que se titulaba Teoría con praxis, la vuelta a la complejidad. Yo ya hablaba de un balance crítico del conjunto de las pretensiones de la modernidad, que no podía conducir a renunciar a todas y cada una de sus conquistas. Y en esto yo entonces me declaraba
entusiasta seguidora de la Begriffsgeschichte, de la historia conceptual de Koselleck. Mi entusiasmo ha decaído un poco en la última década, porque le he visto, o sea, en aquel primer momento parecía que era la única posibilidad de una historia conceptual, pero luego, bueno, ahora me referiré un poco más a ello. Hay una aproximación más crítica, ya digo, ha decaído un poco este entusiasmo de esa Begriffsgeschichte, de esta historia conceptual que quería definir las ideas clave de nuestro arsenal moral y político, cosas tales como la libertad o el progreso, la legitimidad o la soberanía, la autonomía o la autodeterminación, en virtud de un doble componente. Por un lado, lo que tenían de radicalmente innovador, lo que decía Koselleck, de exponente de una experiencia específicamente moderna, y de otro, lo que conservan a la manera de un palimpsesto. A mí me gustaba hablar del pentimento que se da en la pintura, ¿no? De un pentimento que cuando se borra, digamos, en muchos cuadros vemos antiguos que se borra esa parte que han pintado encima de otro motivo, ¿no? Y entonces empieza a aflorar esos otros motivos que estaban debajo, ¿no? Entonces a mí me parecía mejor hablar de este pentimento, de modos de pensar y de ordenar el mundo distintos y anteriores a la emergencia del novum de la modernidad. Ya digo, Koselleck hablaba de ese Erwartungshorizont, horizonte de expectativas, y del espacio habitual de la experiencia, ¿no? Como este juego, esta tensión, digamos, dialéctica entre lo que hay y lo que va surgiendo, o puede esa potencialidad novedosa, ¿no? Que me parece, ya digo, con todas las críticas que se le pueden hacer, que sigue siendo inspirador de lo que queremos hacer, o por lo menos lo que en nuestro grupo queremos hacer con los conceptos, ¿no? Y me refería también a eso, citaba a Thibaut y me refería a los clásicos como la otra cara del presente, ¿no? Carlos Thibaut decía, los clásicos son la otra cara del presente. Los clásicos no existen por sí mismos, o solo existen en una inquietante neutralidad, como si no fueran tanto texto cuanto pretextuales, a la espera del acto lector interesado que le suministre actualidad, vigencia y sentido, y deben su ser al afán de construcción del presente por medio de la construcción de un pasado. A esto es a lo que me refería como la posibilidad, esa apertura del pasado, o sea, la vuelta al pasado. A mí me gustó mucho también trabajar a Collingwood, esa idea del reactment, o sea, el volver a actualizar un pensamiento, más que la idea de volver a actualizar, insisto en esto para que no se me malinterprete, un contenido, un momento histórico que fue único en su momento y es pasado, sí que se trataba de esa posibilidad de reactualizar algunas potencialidades del pensamiento, algunas potencialidades conceptuales, porque los conceptos, como digo, a mí tienen esa parte de dinamismo que no se puede, en este sentido, por eso hablaba de adelgazamiento, o sea, no se puede simplificar, sino que justamente lo que hay es que dejar que transmitan esa potencialidad dinámica y compleja que los componen, ¿no? Bueno, decía que se me fue pasando un poco podríamos decir, enamoramiento por la historia conceptual de Koselleck. Y también, esto también pasó, porque bueno, en la historia de los conceptos, digamos, no hay que perder tampoco de vista que Koselleck tiene una formación como historiador. Y esto lo digo porque desde de tiempos incógnitos, o sea, la polémica entre los historiadores y los filósofos se ha dado y sigue estando ahí, ¿no?
Entonces, la perspectiva, yo creo que en Koselleck aflora mucho esa perspectiva histórica cuando él, en su historia de los conceptos, lo que está haciendo es ese diálogo entre la historia del lenguaje, por un lado, y la historia de los conceptos políticos. Entonces, digo, es que es un historiador que, desde luego, parte su giro conceptual de ese giro lingüístico que recordarán que se inició en las primeras décadas del siglo ya pasado, del siglo XX, ¿no? Se hablaba de ese giro lingüístico, del giro conceptual, y luego en la crítica que le hizo Skinner a Koselleck se hablaba también del giro contextual que algunos autores, como entre nosotros, como Antonio Valdecantos, habló justamente del mito del contexto, es decir, ese contexto que frente a la abstracción conceptual también podía terminarse convirtiendo en un mito. Y ya digo, en las últimas décadas, decía, hablábamos también del giro, bueno, el giro conceptual, heredero también del giro pragmático, el giro retórico y el giro icónico. ¿A dónde voy con esto? Esta inflación de giros. Parece que el siglo pasado, como muy bien subrayaba Böhme en un artículo de 2008, que tituló Von Turm zum Vertigo, o sea, del giro al vértigo, ¿no? Y decía, ¿hacia dónde giran nuestras ciencias de la cultura? ¿Dónde giran nuestras humanidades? ¿Para qué tanto giro? O sea, estamos sumidos en ese vértigo de giro porque en realidad es el giro, al final se termina convirtiendo como en una veleta que está buscando un sentido. Se ha perdido ese sentido absoluto de la historia. No nos resistimos a saltar, digamos, por el precipicio del relativismo, porque digamos, nos vemos abocados a ello. O sea, la crítica, digamos, posmoderna llevada a todo su extremo, a lo que conduce es al relativismo de que entonces todo vale. Pero desde nuestra reflexión ético-política nos parece que no todo vale. Es decir, queremos seguir defendiendo, de ahí el reivindicar que haya un mayor espesor, un mayor grosor en la reflexión, en los propios conceptos. Es que no me... Digo, entonces... huir, digamos, de este vértigo, del propio giro de la veleta, con el que a mí me parece que se podemos sustituir por el concepto de perspectiva, un concepto de perspectiva que vuelvo a aludir a el autor al que dediqué tantos esfuerzos, a Leibniz, pero que también encontramos en un pensador nuestro como fue Ortega y Gasset, esa idea de las perspectivas, o sea, las distintas perspectivas, puede quizá suplir esta otra metáfora del giro, del giro sobre el propio eje, asumiendo que no podemos tener, como decía Nozick, no podemos situarnos en el lugar de lo abstracto, en el lugar en el no lugar, decía él. O sea, no podemos tener más que una perspectiva, pero si a la vez que estamos reivindicando una idea, digamos, de este espesor conceptual, también damos la mano de la idea de valores. Es que no sé, ¿pasa algo? No. No, tengo aquí botella. No, no. Tranquila, tengo. A ver, que he perdido. O sea, la idea, digamos, de, por eso, conceptos y valores. Es decir, no solo hay un... Como decía, no existe esa pureza conceptual independientemente de una carga de valor. O sea,
cuando estamos, igual que no nos podemos situar en un lugar donde tengamos una perspectiva, digamos, privilegiada. No, tenemos, y aquí hay que reivindicar también la contingencia, a la que se la ha calificado como uno de los conceptos débiles, pero claro, la contingencia histórica, que es obvia, también se puede, digamos, reivindicar como esa perspectiva que, digamos, sumada a las distintas perspectivas dentro de una idea de pluralismo, dentro de la idea también de una pluralidad de los valores que reivindica Hannah Arendt, digo, debajo de este paraguas de un pluralismo se puede digamos, hacer de forma dialógica, aunque yo, bueno, critico también bastante la apuesta dialógica que hace Habermas, o sea, que me parece que tiene un... también nos puede servir hasta cierto punto, pero no en sus últimas consecuencias, ¿no? Pero, digo, dentro de este pluralismo existe también la idea de la cooperación, que es a la que me quería referir. Una idea de cooperación que, digo, por eso estos autores, o sea, Kosele, que habla de la Sattelzeit, que habla de 100 años, de 1750 a 1850, donde habla de esa modernidad ilegítima y tal, pero ha habido otros autores, pues por ejemplo, Duso, en Italia, que ha querido situar anteriormente ese origen de la modernidad. Bueno, yo en esto, por ser... breve, me parece que la periodicidad en la historia de la filosofía es obviamente algo convencional y que no se puede tampoco el basar, digamos, toda una apuesta filosófica como es la historia conceptual en un periodo, digamos, de tiempo, ni como hace Duso en Padua, con todo su equipo, el retrotraerlo unos años anteriores. Bueno, yo he hecho justamente el experimento de retrotraerlo aún más a autores como Leibniz o como Anne Finch Conway, que estudió con los filósofos de Cambridge, y también pasamos, digamos, esta prueba del algodón, es decir, podemos encontrar también estos rasgos, lo cual, digamos, nos da como resultado esa idea, digamos, de la convencionalidad, ¿no? en los cortes temporales, ¿no? Y decía, estas perspectivas, esta pluralidad, que también, digamos, si en la cooperación científica, que es la propia filosofía, porque acordémonos que la filosofía fue siempre definida como la ciencia primera, es decir, que me parece que tenemos que seguir reivindicando que hay otros tipos de ciencias que las llamadas ciencias puras. Yo el otro día justamente decía que la filosofía, junto con las matemáticas, son las que más contribuyen a crear... nuestra capacidad de abstracción. Lo siento. Entonces decía, también... esa modestia, digamos, de la cooperación que nos lleva también a la interdisciplinariedad, es decir, no, y que lo vemos en las humanidades, bueno, pues el premio de humanidades que le han dado hace unos años, a un par de años ya, tres, me parece, a Marta Nussbaum, justamente incide en esta idea dentro de las propias humanidades también de reivindicar la relación con otras disciplinas, que es algo que también se hizo durante mucho tiempo de la filosofía con la literatura, que el propio Ricoeur, por ejemplo, reivindica, y también de la literatura a la filosofía, como por ejemplo Thomas Mann, en fin, esto que algunos han criticado como veleidades, como coqueteo, a mí me parece que es algo más fundamental, es decir, esa relación de la filosofía
que durante una época fue más con la sociología, también con la literatura, pero también con la ciencia. No nos olvidemos que la filosofía de la ciencia es uno de los aspectos también más pujantes de la filosofía, que tienen ahí también su polémica entre los que se reivindican filósofos de la ciencia y los que se reivindican como integrantes de lo que se denomina ciencia, tecnología y sociedad, ¿no? Pero que también tiene que ver con esto que a mí tanto me interesa de tender el puente entre la teoría y la práctica, es decir, la reflexión sobre la propia ciencia, sobre los límites también de la propia ciencia, es decir, todo lo que podemos saber, todo lo que podemos investigar, es sin embargo permitido desde un punto de vista ético o político, o hay que poner, digamos, esos límites. Pues en la institución en la que yo trabajo, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, hay una parte fundamental que se dedica a esto, porque bueno, nosotros, el Instituto de Filosofía, es muy pequeñito, o sea, dentro de todos los institutos que alberga el CSIC, pero existe una comisión muy importante que vela, por ejemplo, por el uso que se hace de los animales en los experimentos, ¿no? Porque bueno, ahora, dentro de esta novedad también de reconceptualización, llevamos también bastante tiempo, y en el congreso que hemos hecho en la Asociación de Ética y Filosofía Política el mes de enero en Córdoba, lo hemos visto, que hay una gran demanda de lo que se llama los estudios de ética animal o de derechos de los animales, porque estamos también viendo en nuestro, por una parte, digamos, en nuestra delimitación o reconceptualización de lo que es nuestro concepto de propia humanidad, también cómo nos relacionamos con esos otros seres, sobre todo, digamos, combatiendo la violencia, ¿no? Y no solo porque, como decía Kant, si uno es violento con un animal, pues es porque también lo puede ser con un ser humano, ¿no? Entonces, bueno, poniendo también, yo en esto soy todavía muy, muy cauta, porque me parece que tenemos tantos aspectos que luchar desde la propia humanidad, ¿no? También pues la violencia de género, o sea, sí que digamos, también en esa jerarquización de problemas, me parece que la ética animal, que debe entrar y que está demandándose que entre, pues para mí estaría, digamos, preterido con respecto a otros intereses que tienen que ver con la violencia dirigida contra los seres humanos, ¿no? A ver, ¿qué tenía yo aquí? Me estoy enrollando al final. A ver. Bueno, mira. Esto ya lo había hablado. Un segundito, así me descansa la garganta y me busco el otro papel. Sí. Esto es lo que quería. Sí, quería, porque perdí el hilo de lo que empecé hablando de Koselleck, empecé hablando de la crítica que le realizó Skinner, pero no llegué a desarrollar esto. Entonces, bueno, quería decir unas palabras sobre este, digamos, giro contextual, que es el que la crítica que le hace Quintin Skinner a Koselleck, y a la vez mencionar que en nuestras reflexiones he mencionado a Ortega y Gasset, tenemos, digamos, una muy potente también reflexión dentro de nuestros propios filósofos y filósofos políticos, que en lo que podríamos denominar ese pensamiento en español, que tiene que ver con el pensamiento que, digamos, propiamente español, que eso es el hispanismo filosófico, que está un poco ya trasnochado en esa denominación, pero que tiene que ver sobre todo también con el pensamiento iberoamericano, es decir, la idea de que quizá
haya también una forma, digamos, peculiar de pensamiento iberoamericano, que tiene que ver también con nuestra propia experiencia histórica común, digamos, o compartida, más que común, esa idea de conquista que finalmente se convirtió en la denominación de encuentro, como hizo León Portillo, que le hacían en México hace nada un homenaje por su 90 aniversario, ¿no? Entonces, digo, esta idea de lo iberoamericano, que alguien como Javier Fernández Sebastián, por ejemplo, ha tematizado en su proyecto de los iberconceptos, que es, volvemos al tema que nos ocupa. Él hace una relación limitada de conceptos, entre los que no entra ni la igualdad ni la tolerancia, por ejemplo, y esa sería, digamos, la tendencia más historiográfica, y luego una tendencia filosófica que desarrollan, por ejemplo, José Luis Villacañas o desemboca también Joaquín Avellán, más desde la ciencia política, que está publicando sobre los distintos conceptos políticos desde hace años también. Este desarrollo también conceptual, ¿no? La biblioteca digital, decía, del pensamiento político hispánico Saavedra Fajardo, que hace Villacañas, o la idea también promovida por Elena Cantarino en Valencia, de esta revista de investigación graciana que lleva el título justamente de Conceptos. O sea, con esto, ¿a dónde voy? Quiero ir a parar a que también en esa labilidad, digamos, periódica de la historia de la filosofía, hubo otros momentos, porque Gracián es de la primerísima modernidad, que ya empezó a hablar de una historia de los conceptos, es decir, muchísimos años antes de la historia conceptual de Koselleck. De una historia de los conceptos que también, desde un punto de vista crítico y con ese intento de laicidad, llevaron a cabo también con la enciclopedia y con los diccionarios filosóficos de D'Alembert, Diderot, esos, digamos, intentos previos que, en el fondo, tenían la misma pretensión de un desarrollo de esa historia, de una historia conceptual, de un análisis de los conceptos. Y digo, esta crítica de Skinner, que sobre todo ha trabajado entre nosotros Enrique Bocardo, que escribió justo y tradujo El Hilo Contextual, y con cinco ensayos de Quintin Skinner y 6 comentarios de algunos de nuestros teóricos. Entonces, digo, el método de Skinner lo que pretendería justamente sería evitar los anacronismos que contaminan con tenacidad nuestra recepción del pensamiento del pasado. Lo que se propone justamente con su giro contextual es que no malversemos las ideas de nuestros predecesores por una obtusa falta de conciencia temporal, por una torpe ilusión de cercanía con los autores del pasado, fomentada muchas veces por los espejismos que produce acceder a ellos en una lengua familiar, sea en lenguaje original o sea en traducción, que sería lo mismo, ¿no? La propuesta metodológica de Skinner es, en este sentido, empapar, dice, los textos en su contexto cultural. Un giro contextual, decía, como heredero del giro pragmático auspiciado por Wittgenstein y por Austin, el cual supuso una vuelta de tuerca más al giro lingüístico de la filosofía de principios del siglo XX. Pero, decía, Skinner muestra en su último capítulo también un giro de su pensamiento como giro retórico.
y reconstruye el uso retórico de la Inglaterra parlamentaria del siglo XVII. Esto me interesó muchísimo porque justamente tiene que ver con esta idea que yo defiendo, digamos, de una vuelta a cierta modernidad, o por lo menos una vuelta, digamos, con nuestras gafas a poder mirar ese pasado, digamos, que estaría abierto, ¿no? Entonces, pero sin embargo, o sea, también esta aproximación de Skinner tiene sus límites, porque, o sea, lo que su metodología muestra es que la historia de las ideas no puede aspirar a alcanzar certeza alguna sobre esos peculiares hechos del pasado que son los pensamientos y las doctrinas. Y por tanto, digamos, por el mismo trabajo del historiador y por lustrosos que sean sus resultados, esto podrán siempre ser objeto de revisión crítica y de controversia, ¿no? Entonces, bueno, digamos, este sería el aspecto que podríamos ver más criticable, ¿no? En la apuesta de lo que, ya digo, Valdecantos denomina ese mito también del contexto, es decir, no todos los problemas que queremos evitar dentro de la propia... del propio estudio o análisis intraconceptual, lo abstracto lo vamos a superar volcándonos hacia el contexto, es decir, que lo que se busca es un equilibrio entre la conceptualización y la propia contextualidad, ¿no? Bueno, yo decía, no obstante la condición provisional y discutible que sería peculiar a la reflexión filosófica, es la naturaleza del saber histórico en general, pero también de todos los saberes humanístico y de teorías científicas. El giro contextual de Skinner, su procedimiento de cargar los textos de contexto, pasa por reconstruir en toda su riqueza las circunstancias de su enunciación. Es la mejor manera, dice, de sortear, decía yo, también el mito del contexto, abriendo una pluralidad, digamos, no una reducción contextual, sino una pluralidad también contextual. Bueno, esto lo voy a dejar porque si no se va a hacer tardísimo. Bueno, entonces en mi propuesta decía de filosofía de la historia, que yo denomino filosofía de la historia doblada de ética, justamente lo que hay es, por una parte, una asunción de la crítica a la filosofía clásica de la historia como uno de esos grandes relatos, como esa historia, digamos, del desarrollo lineal y continuo de un progreso, que además que parece que de la mano del progreso tecnológico debía de venir el progreso moral. Y sin embargo, ya digo, esto que es lo que hemos criticado, pues viendo que no se da esa continuidad o esa linealidad, ni ese progreso, digamos, siempre hacia adelante. O sea, lo hemos visto en las experiencias históricas y lo vemos también en el propio pensamiento. O sea, no siempre avanzamos para mejorar. O sea, y justamente lo que nos, en lugar de esa historia magistra vitae, que digamos nos estaría, que es moralizante y que nos estaría enseñando cómo ser en el futuro, lo que habría, digamos, es que sustituir por una idea de la maestra, digamos, de la reflexión ética y filosófica sobre lo que nunca debería volver a ser, o sea, los errores, digamos, cometidos por momentos históricos pasados, y que, sin embargo, vemos que estamos abocados. O sea, los seres humanos parece que no aprendemos ni de la historia ni de los errores del pasado, ¿no? Entonces, digamos, esta nos crea... Ayer hablaba María José de vulnerabilidad. Yo también hablo de indefensión.
esto nos crea a veces un sentimiento, es un sentimiento de indefensión frente a nuestra propia, digamos, salida que es también salida vital, o sea, la salida de sobrevivir. O sea, puede darse el caso de que nos terminemos cargando nuestro planeta por una bomba nuclear, o bueno, ahora las hay todavía mucho más especializadas, o por no cuidar nuestro planeta, digamos, de manera ecológicamente. O sea, parece que este aumento también el efecto del cambio climático, ¿no? Que se derritan, digamos, los glaciares y que suba el nivel de los océanos. En fin, que hay múltiples factores que parece que nos indican que si no ponemos una cortapisa racional, pero política, es decir, los filósofos de la ciencia pueden estar investigando en las distintas posibles salidas para evitar estas catástrofes, pero también tiene que haber, y sobre todo, una defensa política de estas medidas. Por eso decía al principio la idea de responsabilidad, a la que vuelvo ahora enseguida, que no atañería a todos por igual, ¿no? Entonces digo, no podemos reducir el pasado solo a memoria ni el futuro solo a progreso. En este sentido me gusta esa frase de Goethe que dice que la historia tiene que ser también reescrita de vez en cuando, es decir, volviendo sobre a esa reinterpretación de nuestra propia tradición filosófica, también podemos entender esta idea de futuro como más como responsabilidad, como cooperación, como compromiso. Parece que son términos que estamos demandando, o sea, hay ese compromiso, digamos, de los individuos, lo que está es demandando también un compromiso de un sujeto colectivo, porque ¿quién es ese sujeto colectivo? ¿Quién es sobre todo el sujeto colectivo de la política? O sea, nosotros podemos responder, digamos, por cada una de nuestras acciones u omisiones, porque no nos olvidemos que el no actuar también está en nuestra responsabilidad, si debemos actuar y no actuamos, ¿no? Pero, digamos, los que tienen esa responsabilidad, que yo hablaba de educación y hablaba de educación de los niños, de educación de los adolescentes. Pero a lo mejor también hay que hablar de la educación de las clases políticas. Es decir, que muchas veces, y aquí entro en la idea de la deformación de los conceptos, están empleando muchas veces conceptos vacíos, como diría Kant, o deformados, ¿no? Y justamente lo que no están es dando, muchas veces escuchas y dices, bueno, ¿y qué es lo que me dijo? O sea, ¿qué es lo que me dijo como solución para un problema concreto, ¿no? Entonces, existe, ya digo, me parece que es una clara deformación de una clase política que quizá debería ser educada. Cuando, volviendo a Leibniz, toda esta generación hablaban de la educación del príncipe. Bueno, recordad también la idea del filósofo rey. No es esto, desde luego, lo que yo propongo. Me parece que justamente la forma, digamos, porque no sé qué es lo que pasa cuando uno llega a los ámbitos políticos, que parece como que le cambiaron totalmente, le absorbieron la conciencia o le absorbieron la capacidad racional de poder pensar y discurrir,
y no sabemos qué pasa, ¿no? Entonces, bueno, creo que la capacidad crítica se puede desde la filosofía política, tener mucho mejor si no es uno mismo el que se está metiendo, digamos, en la harina de la política práctica, ¿no? Pero sí esta idea de mostrar esas soluciones y que los políticos tuvieran también la modestia de cruzar ese puente hacia la teoría, o sea, de reconocer que no se puede hacer práctica política si no se ha reflexionado suficientemente sobre esos conceptos que da la teoría política, pero en un mayor espesor, ¿no? Entonces, digo, la introducción de responsabilidad, de compromiso, de cooperación sería fundamental para restañar... perdón. Para restañar la brecha abierta por Kant justamente entre lenguaje y realidad. Antes, o sea, ahora nos hemos acostumbrado a hablar de los conceptos como ese diálogo entre el lenguaje y su momento histórico social, histórico político. Pero recordemos que antes los conceptos se referían a ellos también no solo como abstracciones universales, sino también como esa relación del lenguaje con la propia realidad, es decir, describir los estados de cosas también que nos rodean. Entonces, digo, esas reconstrucciones kantianas que hemos asistido en estas últimas décadas desde la filosofía, tanto la línea de Coselles como la misma línea de Rawls, son de inspiración kantiana y parece que han llevado, por uno y por otro lado, a distintas vías muertas de lo que podemos denominar la vía muerta de los formalismos. Frente a esto, reivindicaciones como las de Hannah Arendt, que también tuvo un origen kantiano, hay que decir, pero bueno, por Kant yo creo que hay que pasar, pero pasar en el pleno sentido de la palabra, es decir, hay que conocerlo, pero para, digamos, la idea esta fundamental, digamos, de su formalismo, nos puede suponer una base, pero no podemos quedarnos ahí, tenemos que pasar a otro tipo de reflexiones filosóficas para poder completar. Y dice Hannah Arendt en este sentido que somos sujetos encarnados. O sea, yo más que sujetos encarnados, en realidad podríamos decir, o sea, ya superamos el dualismo, por una parte ese hiato kantiano del mundo sensible y el mundo inteligible, pero también la idea cartesiana del dualismo. O sea, no podemos decir que somos por una parte cuerpo, por otra parte espíritu. Somos un conjunto individual que efectivamente está alentado por un elemento psicológico, emotivo, racional, que constituiría eso que hemos dado en llamar lo espiritual, ¿no? Pero justamente no podemos renunciar a lo que somos, somos cuerpo, ¿eh? Y entonces también por eso yo me gusta hablar cuando me refiero al tema de la violencia de género, sobre todo, de la integridad, o bueno, el otro día discutíamos también sobre la prostitución, ¿no? A esa integridad que supone el individuo, o también, ayer aquí hablabais del problema de la ría, o de los problemas que hay en las minas, ¿no? O sea, que se está también atentando contra la integridad física, ¿no?, de muchos trabajadores. Entonces, bueno, por poner dos ejemplos, no solo el ejemplo de género. Ay, ya me queda menos. A ver si lo aguanto. Bueno, voy avanzando y acabando, sí. Entonces digo, porque luego podemos volver sobre todo, porque ya mi voz llega al límite, sobre todo en el coloquio y podemos puntualizar y desarrollarlo. Entonces quería justo leer una cita de Hannah Arendt,
donde habla del sujeto de la modernidad, de, o sea, que es, quiénes son los sujetos, ¿no?, modernos. Y decía que tres elementos caracterizan fundamentalmente al sujeto moderno, que son la palabra, la acción y la presencia en el espacio plural de lo público. Y yo digo, si tomamos esta definición en sentido estricto y la aplicamos a los orígenes de la modernidad, descubrimos que no todos los seres humanos eran alguien. Los siervos, estaban los siervos, los que no tenían posesiones no entraban a ser ciudadanos ni a ser libres. Y la mitad de la humanidad, las mujeres, ni siquiera podían optar a serlo, ¿no? Pues por el azar de su nacimiento habían sido destinadas únicamente al ámbito de lo doméstico. Yo también hago una distinción entre lo privado, que es ese ámbito, digamos, íntimo, que todo, como decía Elena Béjar, el ámbito de lo privado como nuestro propio desarrollo vital, eso se pertenecería un poco a esa idea de lo privado, mientras que el ámbito de lo doméstico es el ámbito, digamos, del embrutecimiento y, como decía Kant, de hacer de las mujeres, digamos, el primero, decía él en su antropología histórica, cita que pone a la mujer como el primero de los animales domésticos, ¿no? Entonces digo, estos tres puntos, palabra, acción y presencia en el espacio plural de lo público, me parece que sigue teniendo vigencia justamente para subrayar la idea del concepto como, por una parte, palabra, por otra parte, acción, posibilidad de acción. Es decir, esa incursión que ella defiende como en el espacio de lo público, digamos, de la ciudadanía, sería la posibilidad de que haya una verdadera representatividad que se ha perdido, que tenemos que reconocer que se ha perdido en nuestras democracias. Ay. Entonces, bueno, por otra parte, digamos, el resucitar un poco de la idea de la antropología, que ya tuvo su boom en el momento, justamente en Kant. Esta idea de la antropología que estamos también asistiendo en este momento supone, por una parte, la idea de conocer realmente a los distintos seres humanos, si es que es verdad que hay diferencias entre distintas culturas, o hay más bien esas diferencias lingüísticas que por su propio contexto hacen que los esquimales desarrollen 10 palabras diferentes para denominar a la nieve, mientras que en un lugar donde no nieva, pues con una nos basta, por poner ejemplo, ¿no? El problema de esta actualidad de la antropología es el mismo problema que también ocurría con Kant y que tiene que ver con la idea de que los conceptos van siempre de la mano de unos valores y no son inocentes, podemos decir. Es decir, que el peligro de la antropología es cuando deja de ser descriptiva y se convierte en prescriptiva. Es decir, no solo describimos cómo somos en una determinada cultura o en un determinado grupo, en una determinada familia, podemos decir, sino que además prescribimos que eso debe seguir siendo así. O sea, se dobla, digamos, de la idea de valor esa conceptualización. Entonces digo, la idea, o sea, no perder de vista la idea de contingencia, de los hechos sociales, y que hay unos hechos sociales y una trama extralingüística que también rebasa el lenguaje en la medida en que la realización de una acción excede siempre su mera enunciación o representación simbólica. ¿Cómo explicamos entonces los cambios? Esto es a donde estamos ahora, digamos, abocados. Dentro de esta contingencia,
que algunos autores como Palti han denominado como concepto débil, a mí me gusta hablar de la contingencia como un concepto flexible, más que débil. Que lo mismo que otros conceptos, ya digo, en ese artículo que escribí en Isegoría, defendía esto, lo mismo que otros conceptos como los conceptos de igualdad y de tolerancia. Esa fuente, digo, del cambio es la que introduce contingencia, ¿no? La contingencia en la historia, que está, es la que hace que esta contingencia que se introduce en la historia también aparezca bajo ese paraguas del de pluralismo de, conceptual y de los valores en nuestra reflexión filosófica. Una contingencia que estaría amenazada, por una parte, por las acciones precedentes, pero por otra parte también por esa constructividad del futuro, por detrás, digamos, como esas acciones que nos han precedido y que hacen que estemos ya situados en un punto y no en otro, o frente a esa posibilidad de construir el futuro que tenemos por delante y donde podemos emplear nuestra creatividad y esa, digamos, pluralidad como actores. Ahora que estamos aquí en el teatro, me gusta reivindicar la idea de actores, ¿no? Que tienen también los propios sujetos de la historia, ¿no? Hay otras muchas líneas que voy a dejar apuntadas que también nos pueden dar que pensar en este intento por conciliar las exigencias contradictorias, que es por una parte la inteligibilidad y por otra parte la contingencia, ¿no? Esto es lo que muy bien también describió Isaiah Berlin, ¿no? Como la idea por una parte de la inevitabilidad histórica, pero por otra parte la posibilidad de zafarnos de un determinismo, que hay un ejemplo científico muy claro que nos puede mostrar también qué es esto, que es, por ejemplo, la idea del ADN, ¿no? Que ahora cada vez más las investigaciones nos van mostrando que no hay un determinado, o sea, que no estamos absolutamente tampoco determinados por esa cadena, sino que hay una inclinación a poder desarrollar, pero que también, digamos, hay una posibilidad de influir o de limitar esa idea, digamos, determinista. Entonces, bueno, termino hablando de este concepto, por una parte, digamos, con el que empezaba, no solo de adelgazamiento, sino de deformación, que tiene que ver también con el envejecimiento de los propios conceptos, decía, ¿no? O sea, como esos odres viejos en los que no podemos meter el vino nuevo sin que se rompan, ¿no? Pues igual que nos pasa, nos hacemos mayores y nos vamos deformando pues por la artritis, por ejemplo, ¿no? Esta idea a mí me sugiere mucho, ¿no? Y me lo recordaba también ayer María José con su conferencia también sobre la idea de la vulnerabilidad, ¿no? De cómo se incumplen, o sea, tenemos por una parte la responsabilidad y el deber de proyectar, pero también tenemos esa indefensión y tenemos que contar con esa indefensión de que siempre las expectativas se van a cumplir de otra manera. Pues a mí hoy me hubiera gustado estar mucho más bollante y bueno, y me encuentro con esta merma, ¿no? Que hay que tratar con ella, ¿no? Entonces, bueno, digo, este propio envejecimiento, esta vulnerabilidad, esta indefensión que nos tiene que alertar, pero no dejarnos inactivos, ¿no? O sea, no paralizarnos, ¿no? Entonces, bueno, decía, ese concepto estrella, por ejemplo, de la modernidad, que fue la idea de la libertad, nos ha hecho también olvidar otros conceptos que
tuvieron, que fueron, digamos, preteridos, ¿no?, en toda nuestra historia, como es el concepto de igualdad, digo, en toda su plenitud, o el concepto de tolerancia, ¿no? Igualdad, como decía, que reivindica también la igualdad de todos y de todas, la igualdad de género. Entonces, para concluir, me gustaría terminar hablando entonces de esa responsabilidad política, que es, en definitiva, la responsabilidad por los conceptos. Les recomiendo un artículo muy bonito que escribió y muy bien argumentado Antonio Gómez Ramos en este libro Teorías y prácticas de la historia conceptual, que editó Faustino Oncina. Donde habla del trabajo público de los conceptos. Él se basa mucho también en la filosofía de Hannah Arendt para hablar de esta responsabilidad, de esto, o sea, que hemos de trabajarnos, o sea, no vamos a obtener contemplativamente en el topos hiperuranos esta conceptualización, sino que tiene que ver con ese trabajo en tensión con nuestro propio contexto y nuestra propia demanda, ¿no?, también sociopolítica. Ciudadanos conscientes de la historia de los propios conceptos políticos, pero también dispuestos a la revisión de su uso y de su significado. Digo, es reivindicar este puente entre la teoría y la práctica, el aprendizaje filosófico desde la cuestión política, también la proyección teórica como respuesta a las demandas sociales del presente, comprensión de la política como elaboración conceptual de las experiencias. Manuel Cruz hablaba también en este libro que mencionaba de las malas pasadas del pasado, de drenar el presente y reactivar el papel de la conciencia histórica como parte de la actividad política. Con esto quería también Manuel Cruz decir que esta avalancha que estamos sufriendo continuamente de las conmemoraciones, es que ya te levantas y te está entrando hoy hace no sé cuántos años de no sé qué, hoy hace no sé cuántos siglos de no sé qué, hoy este aumento, digamos, de la conmemoración va en contra justamente de esa idea de mirar, digamos, hacia el pasado de otra manera. Es decir, no se trata de... yo escribí una vez sobre esto hablando de la maldición de Ravel, ¿no? No se trata de repetir siempre lo mismo y repetirlo más alto, no. Esta no es la historia de volver, digamos, a ese pasado pluscuamperfecto. No, no es eso lo que queremos. Por eso habla Manuel Cruz de drenar el presente también con el olvido. Es decir, el olvido, la memoria, esa memoria histórica inflacionaria que hemos estado sufriendo, digámoslo así, también debe estar, tener como la otra cara de la moneda también la posibilidad de olvido, en muchos casos también de situaciones históricas, porque, por ejemplo, pues, en este país todavía no podemos hacer un encuentro, por ejemplo, para hablar de la guerra civil, sin que surja un problema. Yo quise organizar un encuentro y no fui capaz de sentar a distintos historiadores, filósofos y políticos sin que hubiera una violencia porque, digamos, apela, o sea, todavía parece que tenemos muy cerca y es verdad que fue un momento que a muchos dañó muchísimo, pero no podemos ser capaces, digamos, de hablar sobre ello, de discutir sobre ello, de intentar argumentar, de hablar de razones. No, no se puede. O sea, hay todavía una posibilidad que a veces parece que indica un momento, unas generaciones, digamos, de olvido para poder mirar con distancia, como yo decía ahora, desde la crítica, después de la crítica de la posmodernidad, hacia esa modernidad que estamos hablando de siglos XVII, XVIII, XIX. Eso es de lo que estamos hablando, que ha pasado mucho tiempo, ¿no? Entonces, digo, retomar el sentido primigenio también de la política, y con esto sí que ya acabo. El intento
al que, o sea, porque esa creación, digamos, por parte del mundo griego, Platón y Aristóteles, que recurrieron para superar justamente la fragilidad inherente a las acciones humanas. Esto nos lo recuerda muy bien la Hannah Arendt de la condición humana. O sea, justamente la creación, digamos, de la política fue ese intento para superar esa fragilidad. Digo, y frente, digamos, a esta política actual que estamos viendo cada vez más como el desarrollo de un ejercicio del poder más que la búsqueda del bien común. ¿Por qué muchas veces parece que están hablando de libertad cuando en realidad de lo que se está hablando es de corrupción? Porque, digo, tendríamos en este sentido, y con esto ya sí que acabo para luego escuchar su palabra, digo, hacia un cambio político, entonces, a través de ese trabajo conseguir un mayor espesor y precisión conceptual. Y muchas gracias por su atención. Pues ahora paramos un poco.